Hola amigos, vivimos en un planeta donde millones de familias caminan sus vidas alejadas de Dios. Pero cuando existen familias fuertes bajo el alero divino, entonces el Señor puede desarrollar su maravilloso plan para las personas, para las mismas familias y para la Iglesia. El Creador nos dejó el Espíritu Santo y la Biblia para formar y proteger el núcleo familiar. Te invito ahora para que con la palabra de Dios en mano podamos acercarnos a sus preceptos y caminemos a su lado. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Queridos amigos, a un nuevo capítulo de Tiempo de Paz. Estamos en esta serie maravillosa titulada Familias de Esperanza y estoy seguro que quieres que tu familia sea una de ellas. Por eso es que estamos leyendo la Biblia, porque de ella emana sabiduría, consejos, principios que hacen de nuestros hogares un lugar más feliz, un lugar más próspero y un lugar donde respiremos la atmósfera del cielo, porque ese es el deseo de Dios para nosotros. Por ese motivo, como vamos a abrir la Biblia, queremos pedirle al Señor que nos pueda guiar. Y ahí donde quiera que estés, te invito a que puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos. Vamos a orar.
Querido Dios, te agradecemos porque tú amas nuestras familias. Si hay alguien que conoce nuestro hogar, eres tú. Y en el día de hoy, Señor, que vamos a hablar entre la relación de una nuera y una suegra, de un yerno y una suegra, queremos pedirte que tú bendigas a nuestras nueras, a nuestros yernos y a nuestras suegras, Señor. Que tú bendigas la familia de tal manera que el mensaje que hoy va a ser expresado nos permita tomar decisiones firmes de ser semejantes a Jesús, de tener un carácter humilde, de perdonar a quien tenemos que perdonar y aceptar, Señor, nuestros errores para pedir perdón a quien hayamos herido. Bendice nuestros hogares y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Si yo te dijera que el próximo domingo te levantas por la mañana temprano, vas a un mercado, compras un ramo de flores, te vas a la cocina, preparas un poco de jugo de naranja, unas tostadas, un poco de mermelada, agarras una bandeja, pones todo eso en la bandeja y junto con el ramo de flores te acercas a la habitación de tu suegra para llevarle el desayuno a su cama y decirle que la quieres mucho, ¿qué me dirías tú? Estoy seguro que muchos me dirían, pastor, o se volvió loco o no conoce a mi suegra. Pero definitivamente, si bien no me he vuelto loco y tampoco conozco a tu suegra, te estoy presentando algo que Dios es capaz de hacer en nuestras familias. El título de hoy es, las suegras también pueden amarse. Y es lo que quiero mostrarte a través de la historia de Ruth. Ven conmigo a la Biblia, tú que estás ahí en una clínica, en tu casa, o que tal vez vas en un taxi viéndolo a través de tu celular, acompáñanos. Anda a la Biblia, Ruth, capítulo 1, versículo número 1, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. Estos dos hijos, al vivir en la tierra de Moab, conocieron a dos mujeres. Una se llamaba Orfa, la otra se llamaba Ruth. En ese momento, Ruth pasa a formar parte de la familia de Noemí. En ese momento comienza esta historia de amor, que comienza feliz. Habitualmente, las familias comienzan felices. Cuando tu decisión de formar un hogar es voluntaria y no forzada, habitualmente los comienzos son bonitos. Pero las familias también pasan por tragedias. Y cuando tú leas tu Biblia con calma en tu casa, vas a descubrir que el padre del esposo de Ruth murió, pero también su esposo. Los dos hijos, más el padre, fallecieron. Así que, ¿quiénes quedaron? Quedó Noemí, la madre de estos muchachos, y quedaron sus dos nueras, Orfa y Ruth. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra del Señor dice en el versículo 6, entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Por qué lloraron? Porque se iban a despedir. ¿Pero se estaban despidiendo de quién? Se estaban despidiendo de su suegra. ¿Sabes por qué lloraron? Porque se amaban. Y yo no sé si usted llora cuando se despide de su suegra, pero probablemente no llora porque usted sabe que pasado unas semanas o algunos meses la vas a volver a ver. Sin embargo, esta era una despedida para no volverse a ver más. Porque la misión o por lo menos la recomendación que la suegra les estaba dando a sus nueras era búsquense a un marido, empiecen una vida nueva. Yo voy a dejar de ser su suegra. Que Jehová las bendiga. Y lloraron. Lloraron porque valía la pena compartir la vida con esa suegra. Ahora yo le hablo a usted que es suegra.
¿Vale la pena tenerla usted cerca? ¿Es usted una mujer agradable, cariñosa, tierna, consejera, que sus nueras se sientan agradadas de estar con usted? ¿Es rico cocinar con usted? ¿Da gusto salir a dar un paseo a la playa con usted? ¿O usted es una de esas señoras quejosas que si llega a la playa hay mucho viento? ¿Que si llega al campo el pasto está mojado? ¿Que si la invito a comer a mi casa la comida está salada? Porque le aseguro que si sigue en esa ruta, nadie va a querer sentarse con usted. Pero las damas que ven Nuevo Tiempo son diferentes. Y las que participan de Tiempo de Paz, mayormente todavía. Así que yo espero que usted no sea uno de ese tipo de suegra, sino que sea alguien agradable con quien compartir. Y si no lo eres, para eso Dios te trajo este capítulo. Qué bonito sería que tus nueras no quieran separarse de ti, que tus yernos no quieran separarse de tu presencia. Eso pasaba aquí. Pero ¿qué es lo que sucede? La palabra de Dios dice en el versículo 10 que ellas le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí les dijo, ¿para qué las voy a llevar conmigo? Estoy maldita. Suceden en mi vida cosas que les van a traer tristeza a ustedes. Y dice, Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Ya yo no valgo nada. Ya yo no estoy en edad de darles hijos. Y aunque Dios hiciera el milagro de concederme un hijo, ¿cómo podrían llegar ustedes a esperarlos? Vayan, empiecen una vida nueva. Sin embargo, la Biblia dice lo siguiente, versículo 14. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Así que Orfa decide finalmente salir. Orfa decide finalmente irse. Pero la palabra de Dios dice que Ruth se quedó. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahora quiero hablarle a aquellas suegras cuyo sueño y anhelo era que su hijo se casara con una mujer que creyera en Dios y ese sueño no se cumplió. Porque estoy segura que más de alguna de ustedes está sufriendo porque piensa que su hijo escogió mal. O piensa que su hija escogió mal. ¿Sabes que ante la lógica, los hijos de Noemí pareciera que tampoco escogieron bien? Porque escogieron mujeres moabitas. Sin embargo, Noemí se encargó de mostrarles al Dios de su vida a sus nueras. ¿Te hago una pregunta? ¿Tú les muestras el Dios en el cual tú crees a tus nueras? Porque fíjate que la palabra de Dios dice que Ruth, aunque tenía otra fe, aunque tenía otros principios, aunque tenía incluso otros ídolos, resulta que creyó en Dios por el testimonio de su suegra. Entonces muchas veces nosotros criticamos a nuestros yernos, a nuestras nueras, porque no creen en Dios, porque llegó esa mujer y apartó a mi hijo de la iglesia, porque llegó ese hombre y sacó a mi hija de los caminos de Dios. Ok, yo no dudo que eso traiga sufrimiento, es un dolor profundo en tu corazón. La pregunta mía es, ¿qué estás haciendo tú para conquistar el corazón de tu yerno o de tu nuera para Cristo? Porque ¿sabes qué hacía Noemí? Daba testimonio. Y el testimonio era tan impactante que Ruth acepta decirle, tu Dios será mi Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que conquista el corazón de mi suegra vale la pena. Qué lindo es tener una relación con tu suegra que llegue a que tú sientas que ella es una mujer de Dios. Qué lindo es cuando en tu vida la madre de tu esposo o la madre de tu esposa es tan especial que tú sientes que es un instrumento de Dios. Ahora, si tú revisas la historia del libro de Ruth, te vas a encontrar con que Ruth se queda con Noemí. Avanzan, vuelven a la tierra de Noemí. Y Ruth conoce a vos. ¿Y quién era vos? Vos era un pariente cercano de Elimelec. Y tú dirás, pastor, ¿quién es Elimelec? El esposo de Noemí que murió al inicio de la historia, ¿te acuerdas? Ahora resulta que para la tradición de ese tiempo, el pariente cercano de aquel que había sido el pariente más cercano era quien debía responsabilizarse de una viuda. Y en este caso pareciera que todo el cuadro estaba preparado.
Pero aquí es donde entra otro de los principios que quiero compartir contigo. La palabra de Dios dice que Noemí se preocupó por brindarle a Ruth una vida mejor. Ruth recibió de parte de su suegra consejos que la hicieron más feliz. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué consejos les das tú a tu nuera? ¿Qué consejos les das tú a tu yerno? Y ahora te pregunto a ti que eres yerno o eres nuera. Cuando tu suegra te aconseja, ¿eres capaz de seguir ese consejo? ¿Lo valoras? ¿Por lo menos le das gracias? Porque mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo número 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás vistiéndote tus vestidos. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. ¿Y sabes qué es lo que hace Noemí? Empieza a armar un plan para que Ruth pueda conquistar el corazón de Booz. Le dice, arréglate, le dice, embellécete, le dice, ponte lindos vestidos. Qué lindo es sentir que mi suegra se preocupa por mí. Qué lindo es sentir que mi suegra me ama. Qué lindo es sentir que mi suegra quiere que me vaya bien. Qué lindo es sentir que cuando yo le cuento a mi suegra un plan, un proyecto que tengo en mi trabajo, mi suegra me dice, voy a orar por usted, hijo. Voy a orar por usted, hija. Si tú te vas dando cuenta, la presencia de una suegra puede traerte mucha felicidad o puede traerte muchas tristezas. La pregunta que tengo para ti es, ¿qué causa tu suegra en tu vida? ¿Qué causas tú en tu suegra en su vida? Porque esta relación es muy particular. Porque la nuera se preocupa por la vida de su suegra, no la abandona, no la deja sola en medio del dolor. Vamos juntas, vamos a salir de esta crisis familiar juntas. Pero la suegra se preocupa de su nuera, de verla feliz, de verla alegre. Querido, las familias pasan por crisis. Y qué bueno es que cuando llegan las crisis, tú tengas una buena relación con tu suegra, una buena relación con tu nuera. Qué bueno es que cuando llegan los momentos tristes, tú puedas confiar en tu yerno, tú puedas confiar en tu suegra. Eso es lo que estamos viviendo. La palabra de Dios continúa hablando en el libro de Ruth y es tan maravillosa que finalmente llega incluso a casarse con este hombre Booz. ¿Qué quiero decir con esto? El plan funcionó, el plan resultó. Booz se enamoró de Ruth a tal grado que mira lo que dice la Biblia en el capítulo 4. Versículo 13, Booz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y mira bien lo que decían las mujeres. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues, escucha bien este texto, tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Mire lo que pensaba la gente de la nuera de Noemí. Esa nuera te ama tanto que vale más que 7 hijos. Qué lindo sería que tú vivieras esa experiencia con tu nuera, que tú ganaras la confianza y el amor de ella de tal forma que la gente dijera, tu nuera es de gran bendición para ti. Sin embargo, vivimos en una sociedad en la cual imaginarse una buena relación con una suegra casi forma parte de chistes solamente. Pero la Biblia presenta que este es el propósito de Dios. Y es más, el siguiente versículo dice lo siguiente, versículo 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. En otras versiones dice que fue y lo crió. Qué lindo es confiar a tal grado en tu suegra que tú puedas poner en su regazo a tu hijo para que te ayude en la crianza. Para que la experiencia, para que los consejos que ella te pueda brindar hagan de tus hijos mejores niños, mejores niñas. Sin embargo, vivimos en una sociedad egoísta donde lo menos que a veces queremos es que yo no quiero que tu mamá se meta como yo crío a mi hijo. Es que yo no quiero que tu mamá se meta en las decisiones que nosotros tomamos.
Y tiene cierto sentido de razón. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a ella y serán una sola carne. Las decisiones las toma el esposo y la esposa. Pero la Biblia enseña que es bueno tomar el consejo de gente de experiencia. Mira, quiero tomarme este último minuto para hablarte de mi experiencia personal. Mi suegra no me pasaba. Yo siempre fui el yerno ideal para las veces que estuve enamorado con alguien. Siempre la madre de aquella persona con quien yo tenía una amistad especial, siempre me querían. Siempre deseaban que yo algún día pudiera llegar a casarme. Sin embargo, justo la mujer a la que le entregué mi corazón y con quien me casé felizmente, al principio no me pasaba. No teníamos una buena relación. Pero llegó un momento en que los dos nos dimos cuenta que la única que sufría con eso era la persona que más amábamos, su hija y la que iba a ser mi esposa. Mira, quiero contarte que a través de la oración, a través de la humildad, a través de sentarse a conversar, han pasado los años. Y hoy por hoy, esa mujer que no me pasaba y que yo tampoco la pasaba mucho, y mi suegra sabe que era así, hoy la amo tanto que yo le digo mamá, porque es como una madre para mí, porque ese es el propósito de Dios, que la relación con tu suegra llegue a ser de tal grado de unidad que ella haya ganado un hijo, ella haya ganado una hija contigo. Ahora, ¿fue fácil eso? No, no fue fácil, pero hubo conversación, hubo humildad, hubo amor. Cristo es capaz de transformar una relación. Y como sé que mi suegra va a ver este capítulo, le mando un besote enorme. Pero quiero enseñarte y quiero mostrarte que tomado de la mano de Dios, tú puedes mejorar tu relación con tu suegra. Por eso yo quisiera terminar hoy orando por ti. Orando por ti que dices, pastor, yo reconozco que no he trabajado mi relación con mi suegra. Quiero pedirle a Dios que me ayude. Quiero hacer de mi familia un lugar de mayor paz. No quiero que mi suegra sea una razón por la que continuamente estemos peleando. Quiero más bien que llegue a ser una bendición para mi vida. Por eso me gustaría orar por ti. Y te voy a pedir que cierres tus ojos para hablar con el Creador. Señor, el único capaz de restaurar nuestra relación con nuestras suegras, con nuestras nueras y yernos, eres tú, Señor. Por eso en este instante quiero pedirte por cada suegra que poniéndose a tus pies quiere cambiar su carácter para ser de su hijo o de su hija una mujer más feliz. Por eso quiero pedirte por cada nuera y cada yerno que quiere pedir tu dirección en este caminar. Por favor, guíalos, acompáñalos. Haz de nuestras familias lugares más felices. Haz de nuestras familias lugares más unidos. Reconstruye relaciones que están rotas, porque tú lo puedes hacer. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que querido amigo, que Dios te bendiga, que te ayude en este plan, que renueves tu relación con tu suegra. Las suegras también pueden llegar a amarse. Y recuerda, si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Es porque hay un Dios que está buscándote y quiere salvarte. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Ha sido una verdadera alegría estar junto a ustedes. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy haya traído gozo y alegría a tu corazón. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica. Apocalipsis, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel y La Biblia Habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía, estás en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales.
usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo.